unánime, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó dos resoluciones que solicitan la adopción de diferentes medidas para mejorar la cobertura GES. El primer texto pide al presidente de la República que, en conjunto con los ministros de Salud y de Hacienda, ejecuten los mecanismos legales y administrativos necesarios para que la aplasia medular sea incluida en el Plan de Garantías Explícitas de Salud, GES. El documento pide además mayor nivel de capacitación de los profesionales del área de la salud en este ámbito, fomentar mayores recursos para la investigación y mejores diagnósticos. La aplasia medular o aplasia de la médula ósea es la desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula, lo que genera una disminución de glóbulos rojos y blancos y de las plaquetas en la sangre periférica. Esto puede causar desde anemias hasta hemorragia y la muerte en los casos más severos. La segunda resolución solicita al jefe de Estado que mandate al Ministerio de Salud para que en conjunto con el de Hacienda se coordine la modificación del decreto supremo referido a la canasta de medicamentos GES. El objetivo es incorporar aquellos fármacos desarrollados últimamente para el tratamiento de diversas patologías GES, así como aquellos no considerados en la cobertura y que son empleados en casos en que el paciente presente reacciones alérgicas. Lo anterior, debido al alto costo que tienen los medicamentos alternativos a los inicialmente prescritos, cuyo valor no es posible costear por las personas aquejadas de estas enfermedades.